Muy buenas tardes, amigas y suscriptoras del canal. Hoy realmente muy contento de ver a Olga Moreno nuevamente sonreír después de la exclusiva en la revista Semana, también anunciando los cuatro vientos que estaba enamorada de Agustín Etienne, a quien también le mandamos un caluroso saludo. Olga Moreno celebra su cumpleaños número 47 por adelantado, rodeada de sus seres queridos y, como bien nos dice la otra TV, en su mejor momento personal. Después de, sabemos, muchos momentos tormentosos. Como podemos ver en el video, que lo voy a dejar que se reproduzca, se la ve con uno de sus amigos. Este amigo lo hemos visto en el verano y probablemente sea lo suficientemente pillo para soplarle las velitas. Entonces le corre y le tapa la boca en una muy rica torta. Eso hay que decirlo. No sabemos si detrás está Agustín, pero seguramente estaban sus amigos que vimos durante el verano. De eso no me cabe la más mínima duda. Vemos a una Olga Moreno que se siente plena, que nos comparte en Instagram, porque esto también salió de su propio Instagram. Y realmente hay que decirlo, después de tantos ataques que sufrió la última semana por parte de Salva y por parte de colaboradores, por parte de los fucsias en Twitter, que a ver, yo dudo mucho que Olga Moreno se meta en Twitter a ver qué están diciendo de ella, pero están. Siempre están al acecho esa gente. Entonces, me parece que relajar siempre viene bien. Y estamos a unos días. O sea, este es un pre de lo que se viene del verdadero cumpleaños de Olga Moreno. Que veremos con quiénes está rodeada. Podría ser un buen momento para la primer foto con Agustín Etienne ya siendo estando en una relación. Como nos dijo Olga en Semana. Pero no. Nunca se sabe sinceramente con los personajes del corazón, ¿no? Así que muy contento por Olga Moreno. Hoy un día cargado de noticias, sinceramente, más que nada por el primer programa de Emma García, que tiró la casa por la ventana y demostró ser un poco menos fucsia que Viva la Vida. Así que nos alegramos por eso y muy felices de poder haber visto a Amador Mohedano y Rosa Benito defenderse en este nuevo programa de Emma García. Sin más que añadir por ahora, porque Olga siempre nos está sorprendiendo y dándonos un mimo a quienes la queremos. Por ahora, esta es toda la información que tenemos y nos vemos próximamente con más noticias. Hasta la próxima.